Hello, hello. Hi, Glenda. Hi. Hi, Glenda. How are you, Glenda? Very nice. Excellent. I'm really glad to hear that. Welcome, welcome back. And I just have Glenda in Guadalupe. How about the rest? ¿Qué pasó con los demás, Glenda? Dígamelos por ahí. Ah, we are ready for the class. Que hubo una reunión a última hora y que todos nos agarraron así como. Entiendo, no hay problema. Nos atrasaron un poquitito, pero ya, ya se están incorporando. Estemos, no hay problema. Ahí veo ya a Guadalupe. Hi, Guadalupe. Ya están subiendo. How are you, Guadalupe? Fine, teacher. You're fine. Very good. You're fine. So, how are you? I'm good. I'm pretty good, you know. Thank you for asking. So, girls, ladies. Yo entiendo, ¿saben qué? Incorporando los demás. Sí, entiendo, ¿saben que hasta ahora a veces también a mí me ha tocado? Me ha tocado porque también hacer una pausa. Esta es mi hora de almuerzo. Cambio, ¿ah? Pregunta a la techa por qué no se han conectado. No, don't worry. No hay nadie conectado, solo dos habemos. So let's give them some time. Démosle un par de minutos, no se preocupen. Por eso siempre ingreso antes para iniciar a tiempo, okay? Don't worry. Go ahead. Hi, teacher. Hello, Ruth. How are you today? Hi, teacher. You're fine. Very good. Yanira ya se va a conectar porque tiene problemas con la con su computador. Okay, okay. Don't worry. There you go. So, you know, hoy vamos a empezar. Ayer les comentaba de verbos en pasado. Okay, vamos a tomarnos el tiempo para tratar de que ese tema vaya quedando claro. La pronunciación, porque tenemos verbos regulares y también verbos irregulares. Y la pronunciación es bien esencial cuando hablamos en pasado. Okay, so now I can see Edenilson and Josué. Josué is there, right there. Hello, Edenilson. How are you today? I feel great. You feel great today. Excellent. I'm really happy. I feel happy today. I'm okay. You know, it's Tuesday. I really like Tuesdays. Yeah. Teacher, el fin de semana estaba en el centro comercial. Okay. Pude entender lo que hablaban, pero yo no podía hacer las preguntas. Ah, okay. A una extranjera. Pregunta sobre cómo llegar a un lugar. No, habían dos personas conversando. Uh-huh. Yo podía entender la respuesta de la gringa, digamos. Ok. No hubiese podido hacerle las respuestas, las preguntas. Entiendo. Más o menos, ¿de qué estaban hablando, Glenda? Para ver cómo. Ella decía que era del sur de California, que le gustaban las playas de El Salvador, que teníamos un país muy bonito, que le habían encantado las pupusas. Wow. So she was talking about El Salvador, ¿verdad? Me imagino que a veces pasa, ¿saben? Si uno practica y practica, lo que más va desarrollando es entender, el listening. Es lo que más, o es la primera habilidad que nosotros desarrollamos. I understand everything, entiendo y entiendo, pero casi siempre lo que se nos va quedando atrás es speaking. ¿Por qué? Porque no recuerdo cómo es que se preguntaba esto. O what is the vocabulary, huh? So, I understand. So, you see, that's why we need to practice a lot. So, you know, with yourself, don't forget to practice. Ask yourself, okay? This is just like an exercise, okay? Cada vez que estamos en casa, ustedes mismos, pregúntense a ustedes mismos para que vayamos recordando cómo se maneja cada pregunta y el vocabulario, porque es tan extenso. Recuerden, estamos aprendiendo un idioma nuevo.
y cada cosita que vemos, ay, pero ya se me olvidó lo que vi ayer, lo que vi antes de vacación. Entonces, de la única forma que nosotros vamos a recordar es practicando. Anoten todo lo que puedan. Es muy buena técnica, anotar y hablar con uno mismo, ¿ok? So, entiendo, Glenn, entiendo. A veces uno se puede sentir frustrado, ¿ok? O al contrario, feliz de que le entendí. Entendí por lo menos lo que estaba hablando, ¿verdad? Eso ya es un avance. Sí, esa parte, sí, me sentí bien porque la conversación no era conmigo. Pero entendió. Estábamos en la fila del cajero. Yeah. Y el chico de adelante le empezó a hacer preguntas a la chica. Y entonces yo hasta le entendí que tenía 23 años. Incredible, you see. Es que sí, clases, lo que más se va desarrollando y lo primero es el listening. Recordemos que al igual que los niños y cualquier otro idioma, el idioma o el nuevo vocabulario, lo que estamos aprendiendo siempre va a ser por listening. Después nos vamos a la escritura y, bueno, la segunda skill que desarrollamos es speaking y luego escritura, ¿ok? So, speaking time. Por eso no tengan miedo de participar en clase. Si yo digo volunteers, everybody, quiero que todos estén listos para responder, ¿ok? Because we need to practice speaking, ¿ok? So, now I can see, let me see, who's there? Jorge, Josué, I can see Josué, Gustavo, and Ellen Nilsson is back, ¿ok? And Yanira, ok, don't worry, Yanira. Veo que su cámara no funciona, pero está presente. Muy bien. So, class, let's start right now. Listen, for today, we are going to practice pronunciation. We are going to practice verbs in past. Ya hemos estado practicando en presente, simple present, but now we are going to start with past, verbs in past, okay? Siempre con el simple present. Si se fijan, el simple present lo podemos usar en presente y también en pasado, ¿ok? Lo único que modifica o que cambia son los verbos en pasado. ¿Qué hiciste en vacaciones? What did you do? Ah, ahí ya no hablo en presente. Tengo que hablar en pasado. Acciones en un corto plazo o puede ser en largo plazo también. So, simple past statements. If we go to the platform, you can check the first video with the simple past. Right here, 4.3. Veamos acá, 4.3. Look, here we go. En el 4.3 está el primer video del simple past. And let's listen, and then we're going to practice, speaking practice for today, okay? So here we go, 3, 2, and 1. Here we go. Very good. Hi everyone, in this class you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi Jennifer, did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, before we continue, look at these conversations. I didn't study. I didn't study. When we talk about past, we have two options, two choices, to use an auxiliary or to use the verb in past. Cuando vayamos a hablar en pasado, tenemos dos opciones, okay? Usar el verbo en pasado o utilizar también un auxiliary, un auxiliar. Miren, in this case, we have negative right here, tenemos didn't. Didn't es un auxiliar, solo que en este caso lo estamos utilizando en negativo, did. This is an auxiliary. So, from the conversation, can you identify the verbs in past? Who can identify verbs in past?
¿Cuáles son los verbos que ustedes pueden ver en la conversation que están en pasado? Let me see. I want to listen to you. Los verbos que están en pasado. Let's practice. Okay? Yes, tell me. Have. Okay, empecemos con Michael. Exercise. Jennifer, where is it? No lo veo. Ah, exercise. Right here. Exercise. Cleaner. Very good. Here we have the other ones. Visitor. Okay, but before that one, hay uno antes de visited. Visited. Ajá, right here. No se preocupen por la pronunciación. Es algo que también vamos a practicar ahora. Okay. Shopped. Visited. Let's continue. ¿Qué otro observamos? Studied. Very good. And we are still missing one. Just watches. One. Very good job. So you see, what do they have in common? ¿Qué tienen en común todos estos? What do they have in common? Attach ED. Mm-hmm. That they have ED at the end. Todos okay, finalizan yeah. con ED. Exactly. So eso es lo que quiero que noten, okay? Vamos a ver ahorita verbos regulares. Regulares. Why do we call them regular verbs? Les llamamos regulares porque la mayoría de estos simplemente les agregamos ed al final y ya se convierten en pasado. ¿Okay? Hay varias reglas que vamos a ver. Por ejemplo, cuando vamos a escribir doble consonante al final, cuando solo se le agrega ed o ied, pero eso lo vamos a ver. So, exercised, cleaned, shopped, visited, studied, watched. Okay? So those are the ones that we identified. So let's continue with this video. Here we go. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. W-A-T-C-H-E-D. Exercise. Exercised. E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study. Studied. S-T-U-D-I-E-D. Stay. Stayed. S-T-A-Y-E-D. Shop. Shopped. S-H-O-P-P-E-D. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right-hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement.
Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement. On Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to. Okay, so if you notice, we have two types of sentences. We have affirmative or positive. Les podemos llamar affirmative or positive sentences. Oraciones que están afirmando o que son, en este caso, positivas, okay? And we also have negative sentences. Están negando, okay? O están diciendo algo en negativo, okay? So, for the affirmative, he was saying that it's easier to identify. We have the same formula. Subject, then we have the verb in negative or in past in this case. And then we have the complement. If we want to write, aquí vamos ya por la parte de las negativas. Para las negativas tenemos que agregarle el auxiliary, que es un verbo auxiliar. ¿Qué es lo único que cambia? Subject, tenemos el auxiliar. Y aquí sí tengamos cuidado, ¿ok? El verbo va en presente. Siempre que ustedes vean un auxiliar, el verbo no se puede modificar. Miren, verb in present. Why? ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar, en este caso, antes del verbo. Didn't. In this case, it's negative. So, es mucho más fácil hacer oraciones en pasado negativas. ¿Por qué? Porque no tengo que preocuparme por cambiar el verbo. Siempre va en su forma presente. Solo lo que le agregamos es el auxiliar didn't. Lo que nos va a costar o lo que podemos ponerle un poco más de atención es cuando son afirmativas, porque ahí no hay auxiliar y sí tenemos que modificar el verbo. So, let me ask you, ¿está clara esta parte? Affirmative, negative. Can we go to the practice? ¿Podemos irnos a la práctica? Yes or no? Teacher. Tell me. ¿Y en las questions? ¿En las preguntas? Ajá, tell. Sí, ¿cómo iría el verbo? En las preguntas, igual, como tenemos el auxiliar al inicio, el verbo se va a mantener en presente. En presente. Uh-huh. El auxiliar va al inicio. Did you study for the exam? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, gracias, eso es, muy bien. Lo único que sí cuesta es el afirmativo, porque ahí se nos modifica. Pero no se preocupen, yo les traigo las reglas. Aquí en el video no encontré tampoco las reglas, pero yo las busqué y se las voy a compartir. So, let's go back. Vamos a ir pausa por pausa. Deténganme cuando necesitemos explicación o repasar. Porque sí, cuando nos metemos ya a hablar del simple past, puede ser un poco complicado o confuso. Why? Because we have regular and irregular verbs. Empecemos por los regulares, okay? Regular verbs. So this is the topic for today, simple past statements with regular verbs. This is class number 10 and section number 4. Miren la sección 4. Did you have fun? Ya inicia con una pregunta en pasado. Did, y el auxiliar did. Did you have fun? Entonces, veamos qué tenemos. Verbs in past. Look, tenemos acá la misma información. ¿Ok? Affirmative and negative. Y les explicaba que los verbos para la forma afirmativa van a cambiar. En su mayoría,
Todos terminan con ed, ed, o ied. Pero para eso hay reglas. Si quieren, antes de hacer este exercise, vámonos a las reglas para que no nos cueste después completar esto. Look at this one. We have some rules. Teacher, pero no creo que me aprenda todo esto. Saben que al inicio cuesta, pero luego uno mismo va memorizando ya los verbos en pasado y sin siquiera recordar la regla, okay? But look, we have these rules. Mostly they are for spelling. ¿Cómo lo voy a deletrear? Okay? Si se fijan, en su mayoría, aquí nos llaman al verbo en su forma base o infinitiva. Let me look at this one. Le llamamos infinitivo al verbo que está en forma presente y que no se modifica. En la mayoría le agregamos ed or d. ED or D. Si se fijan, tenemos acá el verbo visit. Visit. El verbo visit termina en consonant. And we have the verb love. That it ends with a vowel. Cuando termina en consonant, lo más fácil es agregar ED. Cuando termina en consonante, perdón, cuando termine en vocal le agregamos D. Cuando termine en consonante, ED. Visit, ok. En su mayoría todos los verbos van a terminar así. We have an example as well. Tenemos acá un ejemplo. Cuando el verbo termina en vocal y Y. Enjoyed. Enjoyed. Como ya termina en una Y, si se fijan, simplemente le vamos a agregar ed, enjoyed. Tenemos el siguiente caso, que también termina en y, en la consonante y, pero si se fijan, aquí es diferente el caso. Study. Antes de la Y, que tiene una vocal o una consonant. This is a consonant. It's a consonant, D. Tengo los dos casos. Cuando termina en Y, pero antes le sigue, antes tiene una vocal. Y cuando termina en Y y tiene antes una consonante. Ahí sí hay un pequeño cambio. For this case, we are going to change. Cuando termina en consonante Y, tenemos una regla diferente, ¿ok? We are going to replace. Vamos a reemplazar la Y por IED. Y nuestro verbo quedaría como started. IED. ¿Ok? Let me continue. And now we have the fourth spelling rule. La cuarta regla de spelling para deletrear los verbos correctamente. Cuando tenemos los verbos que son pronunciados en una sílaba, porque hay verbos que pueden ser pronunciados en dos sílabas, pero miren los ejemplos que tenemos. Stop, stop, but, una sola sílaba, stop, but. En este caso, solo los que terminan o son pronunciados en una sílaba y terminan en consonante. Oigan bien, y terminan en consonante. Vamos a doblar o escribir o repetir la última consonante. Stop termina con P. Es un verbo que se pronuncia en una sola sílaba. ¿Qué hago? Escribo nuevamente la P y le agrego ED. Miren. Uy, perdón, era ese del cuadrito. Le agrego ED at the end. Escribo nuevamente la última consonante y le agrego ED. Wait. Aquí estamos. Second example, but. Termina con T.
Es un verbo que se pronuncia en una sola sílaba. I'm going to rewrite the last consonant and I'm going to write ed at the end. And we have the last one. ¿Qué pasa entonces con los verbos que se pronuncian con dos sílabas? Hago lo mismo, miren. Permit, commit, dos sílabas. No decimos permit, no. Permit, commit, two syllables. What are we going to do? Esta sílaba, no confundamos, porque dice la regla clara. Sí es cierto que son de dos sílabas, pero la fuerza mayor de voz cae en la segunda sílaba. No voy a decir permit, permit. Listen, permit. La segunda sílaba lleva la mayor fuerza de voz y es por eso que a estos verbos que se pronuncian en dos sílabas, pero su segunda sílaba tiene el mayor fuerza de voz y aparte de esto termina con una consonante, ¿qué voy a hacer? Same rule, la misma regla. Escribir la última consonante y agregar ed. Ed, ¿ok? But you know, the easiest way to memorize all these rules is just to go look for a list of verbs in past and practice. La forma más fácil de evitar recordar todas estas reglas es, vayamos, ya hay listas enormes con verbos en presente y también en pasado. Y así nosotros vamos memorizando mejor, ¿ok? Esto sí, más que todo es memorized. Memorized, try to remember the rules, ¿ok? Porque al inicio cuesta bastante, ¿ok? So, don't worry, no quiero que se vayan a sentir confundidos con tanta regla, que al final, créanme, uno solo memoriza y va aprendiendo a hablar, ¿ok? But these are like the basic rules, spelling rules, spelling rules. But let's go back, let's go back. And the same, igual, me disculpo si esta vez soy yo la que está tal vez hablando más y más y más, pero no se preocupen, las siguientes clases y las siguientes actividades van a ser ustedes quienes van a estar ya más enfocados en la práctica, ¿ok? Por si ven que solo yo estoy hablando, sí me es necesario que queden las reglas claras del pasado. Tal vez algunos ya manejan el pasado, pero yes, I really need to explain this. Okay, so let's go back with these examples. Here we go. Let me see. Okay, now look at the verbs that we have in the examples. Miren los verbos que tenemos. We have five verbs. Five verbs. Okay, look at number one. Miren el primer verbo que tenemos acá. Stay. Podemos pronunciarlo. Stay. 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 How many syllables do we have? ¿Cuántas sílabas tiene stay? One, two, how many? One. Just one, right? One. So, aplicaría para una de nuestras reglas que hay two. Que volver a escribir al final la consonante. No. ¿Por qué? Porque termina en Y. Sí, es cierto que es pronunciada con una sílaba, pero solo le vamos a agregar ed. Stayed. Then we have watch. Watched. Exercise. Exercised. Study. Studied. Shop. Shopped. Okay. So look at this one. Affirmative and negative. If we look at the example, we have a conversation. This conversation is between Ray. Ray is talking about his weekend. He's talking about activities from the past. Está contando qué hizo en la weekend, okay? So look at this one. Vámonos despacio y entre todos completemos. Look at the first expression.
Desde aquí ya nos está indicando que es algo que pasó en días previos, ¿ok? On Friday, I look at the verb. El verbo es want. I want. So how do we write or how do we spell this verb in past? On Friday, I wanted. Okay, I wanted to go out, but my friends, it's here. Look, negativo. Cuando tengamos uno negativo, ¿qué dijimos que vamos a usar? Un auxiliar y el verbo en. Didn't go. Bien, y el verbo en present. En present. Very good. What are we going to do right now? Para poder completar este ejercicio, que no se nos haga difícil, I need you to identify the verbs. Vamos a identificar los verbos in parentheses. Y vamos a pasar a escribirlos en pasado. Ok, so here we go. The first verb. ¿Cuál es el primer verbo? Want. Want. Open up your notebook. En su cuaderno. Want. Escribamos el primero, ¿qué es? Want. Number two. Not call. Not call. Number three. El tercero. Decide. This is number three. Decide. Number four. Play. Play. That is number four. Number five. Visit. Visit. Number six. Talk. This is number six. Talk. Seven. Listen, listen. Number eight, invite. Number nine, cook. Ten, it's a negative verb, not work. 11, not study. 12, walk. And the last one, shop. Please write only the verbs in your notebook. And then next to this verb, we are going to write the verb in past. Quiero que los escriban para poder cambiar a la siguiente diapositiva con las reglas. Y que ahí ustedes puedan ir comparando. ¿Cómo lo escribo? ¿Cuál regla debo de seguir? Y así empecemos ya con la práctica. 13, son 13 verbos. Want, not call, decide, play, visit, talk, listen, invite, cook, not work, not study, walk and shop. Those are the verbs. Please let me know. Cuando terminan de escribirlos, me indican para poder cambiar, ¿ok? Two more minutes so you can finish. Two more. Did you finish? Yes. Very good. Yes. Excellent. Yes. Great.
Very good. So let's go to the next one. Let me stop here. Se lo voy a compartir también en WhatsApp ahorita y el cuadro de reglas también para que podamos comparar. Let's working groups. Here we go. And please, si hay preguntas, no duden. Siempre ando, si se fijan en los grupos, observándolos más que todo. Si hay correcciones, las hago más que todo al final. So don't worry. So you can go and check WhatsApp right now. There we have the spelling rules and this exercise. So let's work in groups. Let's work for like 5 or 7 minutes. Trabajemos para que puedan comparar ustedes las reglas, ok? Here we go. Siempre también es bueno que alguien del grupo, cuando nos pongamos en breakout rooms, comparta la pantalla, ok? Cualquiera del grupo comparta la pantalla para que todos sepamos qué estamos haciendo. So, here we go. Let's go right now. Wait. Here we go. You can join your room right now. And please, if you have questions, just let me know. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Solo a cambiar los verbos a pasado. Here we go. Didn't call. No, sin pasado. Sin pasado. En presente, sí. Es didn't call. Didn't. D-E-D-M'T. Didn't call. El segundo es, no, el tercero sería, ajá, decide. Decide, ajá, uh-huh. Solo le agregamos D, G. Decide to stay home, and I ¿qué dice? I play it. Played. Uh-huh. Played. Mm-hmm. Permítame. Visit it. El siguiente es Chow. Sí, pero si quiere mejor de para mañana. Porque me dijo que Choke. Sí, pero en el correo de cierto. Y que solo se le adiciona el auxiliar porque uh-huh. está en negativa, entonces. Didn't work. No. Didn't study. Ajá, didn't. Okay. Vaya. Decide. Ah, bueno. ¿Cuál decía? Ajá, decide. Decide. Termina en vocal. Entonces tendríamos que adicionar D, creo, espérame. Ouch. Ay, la pantallita. Quiero ver mi pantalla. Es que aquí está. Uh-huh. Ok, terminaba en vocal, entonces. Ajá, ajá, solamente la D porque termina en vocal. Yeah. ¿Verdad? Decide. Uh-huh. Digo. Similar al primer ejemplo. Ajá. Aguante. Ok. Mm. Aquí. No. Yes. Ok.
Ok. Similar a long, ¿verdad? Vaya. Play. El didn't aquí. Ok. El play igual. Como el de una sola sílaba. Está bien. Okay. Visit. Está bien. Talk. Visit. Uh-huh. Igual. Double P. Double P and D. Shop. Correct. Es doble, ajá, es P y D. Okay. Doble P. W P. Yes. And then A D. Y esta entonces ¿en sería igual que en walk es ed ed walk ed 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 ajá y entonces seguimos finished. Finish, teacher. ¿Qué está la teacher? Aquí está la teacher. Sí, ahí está. Bueno, ya está finish. Ahí está, ya veo. Ya finishamos. Very good. So, just wait, okay? Just one more minute. No sé si... Uh-huh. No sé si es de porque estaba hablando de cocinero o cocido. No, pero es cocinar. Ajá. Pero con ED no sé qué cuál es el significado con ED, cocido, algo así. Cocinado, o sea, cocinado. Como, ajá, en pasado, como que cocinó. Nosotros cocinamos. Ajá. Ah, pues sí, de weird cook. Sí. Uh-huh. Ah, gracias. Vaya. Ahí vamos con los negativos. Ajá. Ahí sería didn't work. Didn't work. Didn't work. Work. Ahí está. Not. Didn't. Study. Study, ok. Y acordémonos que no iba a cambiar el verbo, ¿verdad? Ajá, usando sí. El auxiliar. Study. Work. Work. Con ed. Shop. Le agregas una. No una sé P. Si hay una PD. Sí, se le agrega porque es una sola sílaba. Shop it. Shop it. Shop. Ajá. Ahí estamos. Entonces no sé si le quieren tomar captura y ahí. Ah, sí. Espera, vamos a tomarle por si nos toca participar. Ajá. Very good. Time to go back. And let me see. Are you ready to participate? Yes or no? Full ready.
course, that's the attitude. Esa es la actitud, okay? Yes, I'm ready, of course, teacher. Aunque me equivoque, pero aquí voy. But no, you know, you were doing a great job. Estaba chequeando ahí sus respuestas en los grupos. And yes, estamos muy bien. So let me do this one right now. Here we go. Look at my screen. I have the rules and I have the exercise right now. What is the easiest part? La parte más fácil para ustedes de responder de este ejercicio is? Which one? Yes? Negative. Negative. This is easy, very easy. Ahí no nos confundimos ni en preguntas. So let's identify negative. Tenemos un negativo acá, empecemos con eso. It says, let me see, not called. Not called. Didn't call. Didn't, oops, I'm sorry, call. Didn't. Didn't call. Call. Very easy, muy fácil es. And I have, let me see, where is it? Creo que había tres, aquí, not study. Not study, casi al final, not study. Didn't study. Didn't study. Study. Very good. Do we have any other? No, ¿verdad? Solo dos en negativo tenemos. No, we have another. Didn't one. Work. Work. Very not good. Work. Didn't work. Very good. Didn't work. Pequeña es el gallo. Ajá. How do you say gallo in English? Vocabulary. No, vaya. Aquí estamos en la granja, Carlos. Rooster, rooster. Ahí les queda el vocabulario extra de este día. La palabra de este día, rooster, gallo, rooster. En chicha, Pespita. En chicha. Ah, come on, no, no, no. Nada que entender. Bye, bye, rooster. Class, class. Okay, this is negative. Vámonos con blue, blue color. Vámonos con affirmative. Number one. Y dice así, on Friday night, I wanted to go out, but my friends didn't call. No me llamaron mis amigos, imagine, but my friends didn't call. El viernes en la noche yo quería salir, pero mis amigos didn't call. Wow, sigamos la conversación. I decided. Exactly, miren el verbo en presente y para hacerlo pasado, di, agregamos una T. I decided to stay home. Decidí quedarme en casa. ¿Y qué hizo? Veamos el plan que hizo. Play. Very good. El verbo es play. Pronunciado en una sola sílaba. Pero como termina en vocal y griega, solo hago esto. Played. I played video games. Ok, that was Friday. Eso fue el viernes. Veamos qué pasó on Saturday. On Saturday, I decided. Pongamos el verbo en su forma. En presente, visit. 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 Dos sílabas. Visit. Visited. Yo visité. I visited my friend Pablo. Visitó a su amigo Pablo. Veamos qué hicieron. We. El verbo es talk. Una sola sílaba. Talk. I talked. Okay. I talked. So let me see. Let's continue with Gaby. Gabriela. I talked and. Listen. Listen. Can you spell it? Puedes deletrearlo. L-I-S-T-E-N-E-D. E-D. Very good. And I listened to music in the evening. He, Jorge, can you continue, please? This is the verb. ¿Qué le agregamos? E-D, I-E-D, or D? ED. ED. Like this one? No. Mm. Only? D. Only D. Why? Because we already have
infinitive. He invited some friends over. And we have a verb right here. Let me see, Carlos, what is the correct one? We have the verb cooked. What do we add? ED. ED, very good. We cooked a great meal. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study at all. I just, we have another verb. Let me see. Samuel, what is next? Walk, walk. This is walk. The verb walked. And the walk is walker. ED, very good. ED. Ajus walked to the mall, and Ivania, the last one. This is the verb chopped. Chopped with P E D. Okay, P E D. That's okay. And shopped, and that's it. So look at the conversation. The easiest one is negative statements, and then we have ED statements. So, si se fijan, de la mayoría de verbos, ¿cuántos terminan solo con ED? Casi todos, ¿verdad? ED. Y esa es la regla casi siempre en general. La mayoría de verbos regulares, eso sí, terminan en ED. Y solo tenemos acá shopped, el último verbo que cumplimos la regla de, es un verbo que se pronuncia en una sola consonante, en una sola sílaba, perdón. Por eso lo hacemos P-E-D, at the end, shopped, shopped, okay? So here we go. Who wants to try? ¿Quién quiere leer lo que hizo el viernes? Luego quiero otro que me lea qué hizo el Saturday. Y el último que termine, dividamos en tres párrafos esta conversación para que me puedan ayudar. On Friday. El siguiente va a comenzar on Saturday. And the last one, let me see, desde acá. I didn't study three. Let's start with Carlos and then let's have Guadalupe and then Lorena, okay? Very good. Carlos, go ahead on Friday. Go. On Friday night, I wanted to go out by my friends. Didn't call. I decided to stay home and play video games. Very good. Next one, Guadalupe. On Saturday, I visited my friend Pablo. We're talking and listening to music. In the evening, he invited some friends over, and we cooking a great meal. I did work very hard on Sunday. Okay, great, Lori. Your microphone, Lori. Sorry. No worry. Didn't study at just worked to the mail and shopped. Very good. So this is like a regular conversation when we talk about activities that we have done in the past. Cosas que hemos hecho en el pasado. So let me ask you, let's just write a couple of examples about what you did on vacation. Veamos, tratemos de escribir un par de oraciones porque mañana sí vamos a tener este ejercicio. What did you do on vacation? ¿Qué hicieron en vacación? Tres actividades que todos coincidamos. ¿Qué hicimos? What did we do? ¿Qué hicimos en vacación? O empecemos por lo más fácil, negativo. ¿Qué no hicieron en vacación? What you didn't do. I didn't Did you go to the beach? ¿Fueron a la playa? No. No, right? So, I didn't, el verbo en infinitivo o en su base, I didn't go. And then we have the complement.
go to the beach. Miren, una oración ya en pasado. I didn't go to the beach. Let me see, did you cook a special meal? ¿Cocinaron alguna cena o comida típica especial de esta época? Yes or no? Miren, I didn't cook. I didn't cook torrejas. Torrejas, okay. Pongámosle así porque es un nombre propio. Ah. I didn't cook torrejas, yes. So, ¿cómo escribimos esta misma oración en pasado, pero en afirmativo? O sea, en... yes, affirmative. ¿Cómo decimos que cociné torrejas? Ya no es I didn't cook. I cook. Very good. I cook torrejas. Cooked torrejas. Very good. I didn't cook. I cooked. Very good. Did you play any sport? Miren, I didn't. Se las digo en pasado, negativo. Did you play video games? ¿Cómo me ponen esta oración? Pero diciéndome que sí jugaron. I didn't play video games. Let's go. I play video games. I played video games. Very good job. So I play, I didn't play. So for tomorrow, we are going to continue with this exercise. Look, se los muestro el siguiente. This is the next one. This one. Now we have a lot of verbs, muchos más verbos, y que los he dividido ya en reglas para que no les cueste identificar. Y que vayamos memorizing, solo memorizando. Ah, este es un grupo que solo se le agrega ed. Este es otro grupo que se le agrega ied y así, ¿ok? Para que puedan identificar ya en grupo los verbos. Listened, listened, ¿ok? We still have 3 minutes. Si quieren, completemos la primera columna. Tenemos todavía tiempo, 3 minutos. How is the first one? Listened. How about the second one? Cook. Look. Cooked. Cooked. Mm-hmm. Only ed. The same one. It's very similar. Looked. ¿Qué significa el verbo looked? Looked. ¿Es el verbo? Mirar. Entonces, we write looked ed. Looked. Otra cosa importante con el pasado, no quiero que confundamos el verbo en pasado, porque también hay verbos que cuando estamos hablando del pasado perfecto, le llamamos, ocupamos otro tipo de verbos que también puede asimilarse al verbo en pasado. Esto es solo para hablar cosas que sucedieron en un pasado corto, por ejemplo, la semana pasada, el mes pasado, ¿ok? Pero también tenemos verbos que son para hablar en pasado, y que se parecen un poco a estos. But don't confuse, no nos vamos a meter a ese tema todavía. So I just motivate you. Quiero que, si no han ido a la plataforma, if you haven't gone to the platform, I really need you to visit the platform. Quiero que visiten la plataforma and try to complete the exercises from the platform, because this is going to help you to practice a lot. If you notice, the first exercise is 4.4. And this is about verbs in the past. Okay. Es similar, es muy similar a lo que hicimos en la clase. El verbo viene en paréntesis, en afirmativo y en negativo. No go,
Entonces ya sabemos identificar si es negativo, uso didn't, y si no, solo paso el verbo a pasado. We are going to check this first exercise tomorrow. Miren, el último tiene también uno de los verbos que utilizamos. It's very similar. Very similar conversation and very similar exercises. So, questions about this one. Preguntas sobre esto. Necesitamos más práctica, ¿verdad? It can be a little bit difficult sometimes, but it's not, you know? So, be ready tomorrow to talk about the activities from your vacations. Que vamos a hablar mañana, actividades de vacación. Como les dije, esta clase me enfoqué más que todo en explicar reglas y solo tuvimos un ejercicio. Siempre la idea es que ustedes sean los que participen más. A partir de mañana, vamos ya a meterle más ejercicios de speaking practice. So class, thank you so much for joining. Sé que estaban tal vez en reunión, ha sido un día tal vez pesado, pero aquí estamos siempre metiéndole un poquito más de conocimiento a nuestro inglés. Okay, so thank you so much for joining the class. Bye. See you tomorrow. Have a great afternoon. Bye. It was a bye, pleasure. Teacher. Bye. Have a nice day. Bye-bye. You too. Bye. Have a nice day. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye, my class. See you.